In the hot, dry air of Mexico's Sonoran Desert, Fresnillo is mining gold. And by partnering with CAT dealer Matco and leveraging CAT MineStar technology, they're doing it more productively and more efficiently than ever before. Mina La Herradura es el principal productor de oro aquí en el estado de Sonora y es el segundo productor en la República Mexicana. Somos una mina de cielo abierto y tenemos una producción anual de 120 millones de toneladas en movimiento de materiales en lo que es aquí Tajo Centauro. A futuro vamos a continuar trabajando en la profundidad con una mina subterránea, estamos en etapa de exploración y esto puede ser fabuloso para lo que va a ser la negociación o continuar la relación entre Matco y la empresa. Pues tenemos una relación vaya de alrededor de 16, 17 años, tratándolos a ellos, creemos y sentimos por la forma en que convivimos con ellos y el trato del día a día que tenemos, porque pues aquí estamos con personal las 24 horas, los 365 días del año, y la relación pues la vemos como una relación muy abierta, muy sincera, muy de ambos lados, ¿no? De la convivencia con los compañeros que hacemos el equipo de trabajo, de muy comprometidos, Matco, ¿verdad? Que también lo vemos como familia y nos ayuda bastante. We love what we do, and we really try to provide the best service with our facilities, with our people, with our processes. And we try to be a partner. Fluye mucho el apoyo del dealer aquí en corto. Tenerlo cerca ante una eventualidad, pues te da la confianza de que vas a tener una pronta solución ante un problema. Matco trabaja muy de la mano con nuestro equipo de mantenimiento y entre ellos forman un equipo de trabajo muy bueno en lo que son las reparaciones. Somos alrededor de 480 empleados entre personal administrativo y técnico y el soporte que Matco da es precisamente el mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, mantenimiento correctivo, reparación de componentes, capacitación hacia operadores de la mina y además pues estamos soportando toda la instalación actual de lo que es el producto de tecnología de MineStar. En el área de mantenimiento sí nos ha ayudado bastante lo que es el MineStar. Nos ha ayudado para poder identificar o hacer planes de trabajo mucho más rápido. Y en el aspecto de mantenimiento nos ayuda mucho porque tenemos registros en tiempo real de fallas y podemos llevarnos análisis mejores, más rápidos y que nos hace actuar más rápido también. Mira, cuando nosotros empezamos con el sistema MineStar, teníamos un 10% abajo de la capacidad de nuestra flota. Trabajamos en conjunto con Caterpillar y se vio de inmediato un beneficio porque nuestros operadores, muy profesionales, empezaron a cargar al 100% la capacidad de los camiones. Este fue un gol que nos incrementó en un 10% nuestra producción. Yo he tenido el privilegio de trabajar con el sistema MineStar. En mi experiencia ha sido muy bueno, he tenido la posibilidad de ver cómo el sistema ha ayudado a Operación Mina en lograr objetivos de producción y lograr objetivos de proyectos que han generado grandes beneficios para la empresa. No nos damos cuenta en la realidad de todas las desviaciones que hay dentro de nuestro sistema productivo hasta que no las estamos viendo. Y con un sistema como MineStar nos damos cuenta perfectamente bien de lo que está pasando en la operación en las 24 horas del día y haciendo un buen análisis estadístico, nosotros podemos lograr mejoras muy significativas para el negocio. El poder tener esos datos, transformarlos y poder tomar una decisión que va a permitir incrementar la eficiencia y hacer nuestra flota más productiva, pues es esa satisfacción, ¿no? de los resultados. Podemos obtener información día a día y a través de esa información presentarle a mis superiores pues, los reportes para el análisis y toma de decisiones. La adaptación con el MineStar yo creo que ha sido bueno con la gente y difícilmente pueden volver a trabajar como anteriormente se hacía. Si son trabajos en diseños de rampas o si son trabajos especializados o si hay zonas a evitar,
la pantalla de Terrain y los GPS ayudan a que las personas vean en su pantalla los cortes que tienen que hacer, los trabajos que tienen que hacer. Al momento de tener MineStar, nuestros operadores ya no tuvieron necesidad de ir a buscar las banderas de mineral a la rezaga, sino que simplemente se basaban en ver la pantalla del sistema y ya con eso teníamos definido hacia dónde iba el material. Eso nos ayudó mejorando también la productividad. Los números arrojan una alta productividad del equipo, mejores prácticas de operación con los operadores y, por supuesto, pues una reducción significativa en el costo por tonelada. Es un sistema que se puede considerar como, no como una inversión, sino lo podemos considerar como una gran herramienta de trabajo que nos va a ayudar mucho a mejorar todo nuestro proceso productivo. Yo creo que MineStar es una oportunidad, es ese cambio que requerimos las minas de cielo abierto, ¿no? Yo creo que en el área en la que a mí me corresponde, en el área de producción, yo creo que MATCO siempre ha sido un apoyo tanto como el poder, como clave en la administración y el poder controlar el sistema. Nunca nos han dejado, ellos siempre han estado apoyándonos en todas las cuestiones de mantenimiento y soporte a lo que es el sistema de MineStar. La relación es buena porque hay sinergia, pues, en cuanto al trabajo, los objetivos, mucho compromiso. Para mí, ser un dealer de Caterpillar pues, ha significado para mí pues, todo lo que tengo, ¿no? Y para mí es un orgullo estar representando a la marca.